Muy buenos días y bienvenidos a la presentación del informe del tercer año de gestión del ingeniero Héctor Montemayor Ábrego, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Antes de iniciar esta presentación, pedimos un minuto de silencio por aquellos colaboradores y miembros de la familia de la Universidad Tecnológica de Panamá que fallecieron por la pandemia que nos ha estado afectando a todos. Maritza Isabel Bernal Becerra, ingeniera Miriam González Boutet, profesor Teófilo de Gracia Argüelles, Juan Gregorio Filis Saavedra, profesor Roberto René Ávila Díaz, señor Abel Calzadillas Tócamo, profesor Florencio Villalaz Araúz, magíster Francisco Abel Santos Rodríguez, profesor Domiciano Peterson Manchón, profesor Manuel Eusebio Fuentes Cedeño, arquitecto Francisco Javier Estacio Rodríguez, ingeniero Nicanor Yau Rivera, magíster Margelia Doralis Justavino Cordón de Palacios, magíster Abdiel Enrique Saavedra Noriega. Para ellos pedimos un minuto de silencio. Paz a sus almas. A continuación, tendremos las palabras a cargo del ingeniero Montemayor Ábrego, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muy buenos días a todos, estimados miembros de la familia UTEPista, señoras y señores. Agradecemos su participación en este evento, ya que, estando en diferentes localidades del país, hemos podido encontrar la forma de compartir simultáneamente nuestro informe de tercer año de gestión, en el que ustedes han sido partícipes de los adelantos alcanzados por la universidad. Hoy nos encontramos ante una coyuntura inédita, no solo en Panamá, sino a nivel global. La pandemia desestabilizó nuestras vidas sorpresivamente y está causando descomunales estragos a nivel económico, social y político. Actualmente, la sociedad panameña atraviesa una situación cuyo impacto es de tal magnitud que hace obligante no solo contar con la resiliencia necesaria para enfrentarla, sino también potenciar al máximo la creatividad y realizar las transformaciones que sean necesarias para que la UTP continúe aportando los productos que le corresponden entregar a la sociedad. Y esto es aún más importante. Un objetivo bien definido genera la dinámica requerida para que una organización evolucione por la ruta correcta, asimilando los cambios a través del tiempo. Al respecto, nuestra institución cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2030, que nos ha permitido mantener el rumbo en medio de la crisis.
realizando los ajustes necesarios acorde con la situación que enfrentamos desde mediados de marzo del año pasado. El 2020 ha sido un año implacable para nuestra República. Sin embargo, nuestra universidad no se detuvo en su quehacer diario y pudo lograr avances significativos, los cuales compartimos a continuación. Como resultado de la emergencia del país generado por la pandemia de la COVID-19, la institución tomó la decisión de emigrar de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, a pesar de todas las limitaciones existentes en ese momento. Para superar tan siniestra situación, las barreras fueron muchas. Tuvimos que reorientar los métodos en el proceso de aprendizaje, capacitación de los colaboradores para la modalidad a distancia y teletrabajo, además de mitigar la falta de equipamiento tecnológico para los estudiantes y las dificultades de conectividad del país. Para adecuarnos a las circunstancias, fue menester establecer regulaciones para normar las nuevas modalidades de trabajo a distancia en las áreas de docencia, investigación y gestión administrativa, con acciones promovidas por la Rectoría y con respeto a las disposiciones emitidas por los órganos de gobierno. Planificación estratégica. Para mantener el rumbo establecido, se ha fortalecido el proceso de planificación estratégica con el desarrollo e implementación de la plataforma web de seguimiento del PDI 2018-2030. Dicha plataforma ya se encuentra habilitada en línea, disponible para que cada unidad registre automáticamente los datos y evidencias. Asimismo, la plataforma permite presentar los avances en línea del PDI a medida que las unidades registran sus logros. Adicionalmente, se reactivó la Secretaría de Metas con el fin de potenciar el trabajo enfocado a resultados. En este sentido, se llevaron a cabo jornadas de capacitación en las que participaron 232 colaboradores para la formulación del plan operativo anual, debidamente alineado con el plan de desarrollo institucional. En la academia, la adecuación digital fue fundamental y se abordó con prontitud. Se implantaron más de 1,000 asignaturas a través de las plataformas educativas virtual, Campus Virtual UTP, eCampus UTP, Virtual UTP Contingente, y se brindó a docentes y estudiantes capacitaciones virtuales, así como de guías de tutoriales en las páginas web de la universidad. Adicionalmente, se incorporó la herramienta de Microsoft Teams, en la cual actualmente existen más de 18,000 grupos activos de la comunidad universitaria. El acceso a la nueva modalidad virtual permitió a más de 1,500 docentes atender exitosamente a más de 23,000 estudiantes. Para evaluar la efectividad del proceso de aprendizaje, incluyendo entornos virtuales como parte del control de calidad académica, se aplicaron en línea encuestas a docentes y estudiantes. El resultado fue altamente satisfactorio. Se establecieron medidas temporales para la aplicación de exámenes semestrales. Se estableció el procedimiento para la solicitud de exámenes de rehabilitación de manera digital y un proceso automatizado de sustentación de trabajos de graduación. Se avanzó significativamente en el programa de modernización de los servicios de biblioteca con las siguientes acciones: la implementación del nuevo sistema de gestión bibliotecaria KOAI, capacitaciones del personal de biblioteca en el nuevo sistema y lectores de código de barra, eliminando las boletas manuales. En cuanto al programa de preingreso para el año académico 2021-2022, se inscribieron 9,400 estudiantes, de los cuales 7,064 presentaron los exámenes de ubicación y 6,059 están participando en el curso de preparatoria. Más de 750 profesores fueron capacitados para la supervisión de las pruebas de ubicación en línea, evidenciando el compromiso de estos con los estudiantes preingresos. Felicitaciones a estos profesores. Como complemento
a la formación integral de nuestros estudiantes, se realizaron eventos académicos virtuales, tanto en las facultades como en los centros regionales, tales como congresos, conferencias, lanzamientos oficiales de proyectos, webinars, jornadas académicas, conversatorios, foros y simposios con participación de destacados expositores nacionales e internacionales. Se pudo observar que estas actividades virtuales proyectaron mejor a la UTP a nivel global que aquellas realizadas de manera presencial. Durante este año, estudiantes de la UTP de diferentes facultades y centros regionales participaron en eventos nacionales e internacionales, logrando posiciones destacadas con merecidos premios. Igualmente, profesores e investigadores alcanzaron importantes reconocimientos internacionales por su destacado desempeño. El Centro Especializado de Lengua se realizaron adecuaciones al sistema de administración académica, utilizando los profesores y estudiantes para las clases de inglés, japonés, francés, mandarín, coreano, portugués e inglés de negocios en la sede metropolitana. En los centros regionales se coordinaron acciones para impartir cursos de portugués, mandarín y francés, y como complemento de su aprendizaje, los estudiantes adquirieron más de 1.200 libros de idiomas extranjeros. Para fortalecer la vinculación, investigación y docencia, se llevó a cabo la Jornada de Iniciación Científica Virtual HIC 2020, con un total de 456 proyectos elaborados por 1.230 estudiantes con la asesoría de 93 profesores que fueron asesores. Adicionalmente, para potenciar la investigación, se realizaron diversas actividades que a continuación se enumeran. El Taller Nacional de Investigación Virtual, un espacio donde investigadores, docentes y estudiantes aportaron iniciativas para impulsar la investigación, donde participaron 161 colaboradores. La Gala Científica, que permite un merecido reconocimiento a la labor de investigación de docentes, investigadores y estudiantes, fue un evento de altura donde se premiaron 6 categorías, incluyendo el investigador del año, y se han registrado 2.700 visualizaciones en la web hasta la fecha. Se logró la indexación del 7º Congreso de Ingeniería, Ciencia y Tecnología y STEC 19 en Scopus. Esta indexación en una de las bases de datos de mayor visibilidad e impacto científico es un gran logro para la UTP y para el Congreso. En el Centro Multidisciplinario de Ciencia, Ingeniería y Tecnología, conocido como CEMCIT-AIP, se manejan 47 proyectos de investigación. Abarcan las áreas de agroindustria, medio ambiente y agua, sistemas eléctricos y energía y atención al COVID-19. Hemos reactivado el Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y Software Libre, conocido como CIDETIS-AIP, lo cual ha fortalecido la vinculación con el sector privado y público, generando capacitaciones avanzadas hacia la transformación digital Industria 4.0 en el país. En los centros de investigación e innovación se realizaron diversas actividades, entre las que se cuentan investigaciones, servicios, videoconferencias y foros y webinars. A nivel de posgrado, se aprobaron programas de maestría científica para las que se logró el financiamiento de becas mediante convocatorias públicas. El caso de recursos hídricos, ciencia de la ingeniería mecánica, computación móvil con doble titulación con el Instituto Tecnológico de Leiria de Portugal, la maestría en ciencias físicas, la maestría en matemáticas. Se inició el doctorado en biociencias y biotecnología de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Se puso en ejecución un convenio de cooperación mutua entre INDICASAT-AIP para el intercambio de profesores, tutores y pasantías de investigación en estas instalaciones. Como evidencia del compromiso y solidaridad con la sociedad ante la pandemia, la UTP ha aportado soluciones a problemáticas generadas por el COVID-19.
se ha diseñado humidificadores de alto flujo, ventiladores mecánicos y se ha fabricado otros equipos de protección de salud. Se brindó asesoría a técnicas de la Autoridad de Innovación Gubernamental en las aplicaciones Vale Digital, Sara, Rosa, APS Cedulat. Se preside el Comité Científico frente al COVID-19 en la región occidental de Panamá. Se desarrolló una plataforma de telemedicina con la cual se brinda atención médica virtual a toda la comunidad universitaria. También se han realizado otras acciones vinculadas con la sociedad, entre las que se destacan el proyecto Hacia la U, que prepara y da seguimiento a jóvenes provenientes de la comarca Nave Buglé en carreras que ofrece la UTP. El diplomado en docencia superior desarrollado en Darién, cuyo propósito fue la formación de docentes del área para futuras sedes de la UTP en esa provincia. El diplomado virtual de cambio climático y gestión integral de riesgo de desastres naturales para el área centroamericana, con el apoyo de la UTN de Costa Rica. El foro Crisis Climática del Agua, organizado con la ACP, con el objetivo de concientizar al país ante el impacto de la variación climática en la disponibilidad del recurso hídrico. Los centros de acopio para afectados en tierras altas que recibieron donaciones en el campus central y en el centro regional de Chiriquí. Apoyo al MEDUCA en cuanto a recomendaciones sobre herramientas informáticas para las escuelas de difícil acceso. Diversas acciones caracterizan la labor de la unidad en lo referente al tema gestión y transferencia de conocimiento, derecho de autor, propiedad intelectual, patentes y emprendimientos. Nuestra vinculación con la sociedad se refuerza en el año 2020 mediante convenios nacionales firmados con diversas empresas e instituciones. Entre ellos se destacan los suscritos con GEBM Panamá S.A., ETESA, la Autoridad Panameña de Seguridad del Alimento AUPSA, el Ministerio de Desarrollo Social MIDE y con Infoplazas AIP. En el ámbito internacional se fortalecieron las relaciones de la UTP con diversas organizaciones del exterior a fin de generar las oportunidades de estancias y pasantías para estudiantes, docentes e investigadores. Se han firmado convenios para el desarrollo de proyectos con entidades académicas, organismos y empresas transnacionales de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, entre las que se encuentran Central South University de China, Malardalen University de Suecia, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, la Asociación Internacional de Intercambio para Estudiantes para la Experiencia Técnica IASTE de Luxemburgo y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales CONAE de Argentina. En el año 2020, que no ha culminado, se han entregado más de 3.000 diplomas a graduados que aportarán al desarrollo del país desde sus diferentes áreas de especialidad. En términos de su posicionamiento nacional e internacional, la Universidad Tecnológica mantiene una posición destacada. En el QS World University Ranking 2021, la UTP se mantuvo en el rango 801 a 1000 por tercer año consecutivo entre las 1000 mejores universidades del mundo y ocupa la posición número 364 a nivel mundial en el indicador de reputación de los empleadores. Y en el QS University Ranking Latinoamérica 2021 ocupamos la posición 124 entre las 410 mejores universidades a nivel latinoamericano. La posición número 41 en el indicador de reputación de empleadores y la posición número 1 a nivel nacional entre las 6 universidades panameñas evaluadas. Dada la difícil situación que ha estado atravesando el país, la universidad apoyó a estudiantes de escasos recursos económicos en tiempos de pandemia. Se gestionaron y obtuvieron donaciones de diversas empresas privadas y entidades estatales con las cuales mantenemos convenio: 4.000 tarjetas SIM, 1.395 tablets, 25 laptops. Con el aporte voluntario
de colaboradores de la institución, se creó un fondo para apoyo a estudiantes que recaudó 78.500 balboas, de los cuales 43.500 fueron utilizados para conectividad en recarga a 578 estudiantes durante el primer semestre. También se entregaron 320 bolsas de comida a estudiantes con situaciones económicas muy críticas. Se exoneró la matrícula del segundo semestre de 2020 a todos los estudiantes a nivel nacional. Como reflejo del grado de responsabilidad de la institución para la debida protección de sus colaboradores durante esta pandemia, los órganos de gobierno pertinentes elaboraron y aprobaron el plan para el retorno a la normalidad socioeconómica y sanitaria post-COVID-19. No obstante las adversidades, a fin de robustecer las relaciones interpersonales, se realizaron diversas y significativas eventos institucionales de movilidad virtual y semipresencial. El programa de verano vacacional 2020, el acto de reconocimiento del programa Asistencia Perfecta del año 2019, el inicio del periodo escolar del Centro Teleeducación Víctor Levi Sasso, el aniversario de la UTP con la entrega de pines por años de servicio, foro de egresados, actos culturales, la Semana de Valores, la entrega de la medalla Dr. Víctor Levi Sasso, el premio anual de labor sobresaliente del personal administrativo, el acto de reconocimiento a estudiantes del capítulo de honor, la celebración del Día del Estudiante y la celebración del Día de la Madre. A pesar de las limitantes y restricciones presupuestarias impuestas por la pandemia, se continuó la ejecución de los proyectos de inversión, fortaleciendo el patrimonio institucional. En el campus Dr. Víctor Levi Sasso se terminaron los edificios de aulas y de facilidades estudiantiles. En un alto grado de avance se encuentra el laboratorio de investigación e innovación, el laboratorio docente y el laboratorio de estructuras, el de DITIC y el soterramiento de la línea de alta tensión que cruza nuestro globo de terreno de 60 hectáreas. En el caso del interior del país, las construcciones en los centros regionales de Azuero muestran un avance de 30%, centro regional de Coclé 42%, el núcleo especializado del centro de Veragua 62%, el centro regional de Bocas del Toro 64% y el centro regional de Chiriquí 9%. Como parte del proceso de transformación digital, la UTP se ha realizado importantes avances en los siguientes proyectos: firma electrónica para procesos administrativos y para la organización docente, el registro de asistencia utilizando un carnet digital, el tablón digital de clasificados UTP, la billetera electrónica y la nueva plataforma de pagos utilizando tarjetas de crédito y débito, la capacitación de más de 500 colaboradores administrativos en las herramientas de Microsoft Teams para mejorar el teletrabajo, entre otros. Muy importante ha sido el proceso de evaluación y acreditación institucional con HCRES de Francia, desarrollado completamente en forma virtual, incluyendo las evidencias. La acreditación institucional de HCRES permitirá a la UTP potenciar su relación, especialmente con universidades europeas, en términos de movilidad docente y estudiantil, realización de investigaciones conjunta con estas universidades y la firma de convenios de mutuo beneficio. Estimados miembros de la comunidad universitaria, a pesar de la adversa situación vivida como institución en el año 2020, logramos superar la crisis y los obstáculos que se presentaron. Y ese impulso debemos fortalecerlo a partir de este año 2021 para hacer frente a transitar a la UTP hacia la gran transformación digital que caracterizará la nueva realidad post-pandemia en el mundo entero. La pandemia nos ha puesto en bandeja de plata una oportunidad para hacer de la Universidad Tecnológica de Panamá
una universidad cada vez más resiliente y competitiva. La virtualidad llegó para quedarse y su importancia se incrementará a medida que pase el tiempo. Por eso es imperativo acelerar y perfeccionar la transformación digital de la institución en todas sus áreas de actividad, docencia, investigación y gestión. Para lograrlo, tenemos que asumir el rol que nos corresponde como líderes de esta institución en cada uno de los niveles, de diferentes niveles jerárquicos en que laboremos. Ya contamos con las herramientas para hacerlo. Solo tenemos que implementar el conocimiento adquirido en el seminario de liderazgo transformacional realizado a inicio de esta administración en el campus Víctor Levi Sasso, en cada uno de los centros regionales y en el centro, en el área metropolitana. Asumamos el compromiso ya. Es el momento propicio para hacer los cambios que corresponden y dejar encauzados aquellos que no sean posibles completar. Esa es la ruta que hay que seguir por el bien de nuestra querida universidad, siendo consecuente con nuestro eslogan que hoy, más que nunca, cobra vigencia: camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Seguidamente, se presentará un video relacionado con los avances, proyectos, logros y metas alcanzadas en estos 3 años de gestión bajo el liderazgo del ingeniero Héctor Montemayor Ábrego como rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. ...2020 quedará en la historia de la Universidad Tecnológica de Panamá como un año en el que ocurrieron grandes afectaciones, pero en el que también la comunidad universitaria asumió una actitud de adaptación, solidaridad, innovación y superación. Todos los grupos que componen la comunidad universitaria se vieron impactados por la pandemia de COVID-19 y sus efectos. Sin embargo, pese a las circunstancias impuestas, la UTP siguió adelante con el desarrollo de una serie de actividades planificadas con anticipación. Planificación. Una de las actividades de sensible valor estratégico en la UTP es el seguimiento y adecuación del Plan de Desarrollo Institucional, conocido como PDI 2018-2030, que contempla 5 áreas de desarrollo institucional: docencia, investigación, innovación y vinculación con la sociedad, internacionalización y gestión. Para garantizar el cumplimiento de este plan, se desarrolló una plataforma web de seguimiento que ofrece información actualizada sobre el logro de las metas definidas en cada área de desarrollo institucional. Las medidas de confinamiento y regulación de las actividades laborales por causa de la pandemia de COVID-19 exigieron una reacción inmediata, eficaz y sostenida por parte de la UTP. Por ello, se trabajó en la incorporación generalizada de la modalidad virtual para realizar tareas académicas, administrativas y de investigación. Bajo este interés, los órganos de gobierno de la universidad y la rectoría emitieron una serie de comunicados a fin de normar las actividades a lo largo del año. Academia Docencia. En 2020 se pusieron a disposición de la comunidad universitaria plataformas de educación virtual que permitieron que se dictaran más de 1,000 asignaturas y se impulsó la capacitación en el uso de esas plataformas. Cerca de 19,000 personas entre docentes y estudiantes formaron parte de grupos activos que se incorporaron a esta nueva forma de docencia y trabajo.
Las plataformas virtuales también permitieron el pago de matrícula y servicios académicos, la organización docente, el establecimiento de medidas para la aplicación de exámenes semestrales y finales, el procedimiento para solicitar exámenes de rehabilitación y la sustentación de trabajos de graduación. Para facilitar la adaptación a los nuevos procedimientos y herramientas incorporados a la docencia, en los meses de julio y octubre se diseñaron y aplicaron encuestas a muestras de estudiantes y de docentes de la UTP a escala nacional sobre el desempeño docente y el uso de entornos virtuales. Desde septiembre, la universidad puso a disposición de los estudiantes interesados en matricularse herramientas no obligatorias y de bajo costo, como cursos de reforzamiento para la prueba de admisión que se aplicarían en los meses de noviembre y diciembre. Con este propósito, se ofreció la plataforma ALEX, que facilita el aprendizaje de aritmética, álgebra, geometría y estadística en beneficio de los miles de estudiantes que se inscribieron para la prueba de ingreso. Durante el año 2020, la Vicerrectoría Académica continuó trabajando en la guía y supervisión de los procesos académicos buscando el mejoramiento de su calidad. Deseamos destacar 5 aspectos. El primero, la capacitación de más de 1,000 docentes a nivel nacional de forma remota para implementar y fortalecer la educación virtual utilizando la plataforma Moodle. Otro aspecto relevante fue la aplicación de la prueba de admisión UTP, ya que por primera vez una universidad en Panamá aplica la prueba de admisión en línea y con supervisión sincrónica. En cuanto a los trabajos de graduación, todo el proceso se desarrolló de forma virtual, permitiendo que estudiantes y evaluadores puedan participar desde cualquier lugar donde se encuentren. También deseamos destacar el esfuerzo realizado para el fortalecimiento de los procesos de diseño curricular de la oferta académica con la finalidad de atender la demanda y los requerimientos actuales del entorno. Por último, nos complace anunciar la incorporación en el Centro Especializado de Lenguas de la plataforma de la National Geographic para la enseñanza del inglés, la cual, en conjunto con la plataforma Teams, nos permitió rápidamente cambiar a la modalidad virtual desde inicios de la pandemia. Facultades. La Facultad de Ingeniería Civil realizó 6 actividades que convocaron a estudiantes y docentes a través de plataformas digitales. Entre ellas, destaca el tercer congreso de esta facultad bajo el lema Estructurando las bases del futuro con innovación tecnológica sostenible, organizado por los estudiantes. Otra facultad que puso en marcha actividades académicas con el respaldo de la infraestructura tecnológica y comunicacional de la universidad fue la de Ingeniería Eléctrica, que también realizó 6 eventos, entre los que sobresale el 5º Congreso de Ingeniería Eléctrica con el lema Tecnología e innovación, las herramientas de la nueva normalidad. La Facultad de Ingeniería Industrial llevó a cabo 16 eventos de este tipo, entre los que cabe mencionar el 26º Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial bajo el lema Creando conexiones que trascienden al futuro, que por primera vez se hizo a escala internacional con conferencias magistrales, charlas lúdicas, integración y giras virtuales. Por su parte, la Facultad de Ingeniería Mecánica realizó 14 actividades en las que se congregaron estudiantes y docentes por medio de plataformas digitales, como la celebración de su 38º aniversario. Mientras que la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales llevó adelante 8 exitosos eventos por medio de plataformas digitales. Entre ellos, cobró realce su aniversario con el webinar Contribución de la Informática en el Desarrollo de Software en Tiempo de Crisis, caso de Panamá con el COVID-19. La Facultad de Ciencias y Tecnología realizó 8 eventos, entre los que destaca el lanzamiento del doctorado en biociencia y biotecnología y la realización de conversatorios, seminarios, conferencias y foros. Coordinación de centros regionales. Durante el año 2020, la coordinación de centros regionales, a pesar de la pandemia, hemos seguido trabajando en pro y en bien de los estudiantes
más necesitados y más vulnerables del país. En el 2020 pudimos nosotros capacitar y preparar a 46 estudiantes de las comarcas Nove Buglé, de esos 18 del área de Bocas del Toro y 17 del área de acá de Chiriquí. En este programa nosotros teníamos que completar ya el programa piloto de Hacia la U, donde teníamos que tener 35 estudiantes para las becas de SENACID UTP. De los 46 estudiantes que estábamos preparando, pasaron los 46 estudiantes. Así que SENACID nos dio las 23 becas y el resto de las becas, el IFARU nos dio 20 becas. Quiere decir que estos 46 muchachos preparados de las áreas comarcales pudieron continuar estudios universitarios. Ese fue el gran logro a pesar de la pandemia. El otro punto importante durante el año 2020 fue el reforzamiento de la comunicación entre los centros regionales y lo que es la sede Panamá, ya que con esta nueva tecnología de las reuniones virtuales pudimos estar muy cerca y estos directores pudieron tomar decisiones en lo que fue el transcurso del año pasado. Mi nombre es Mabel Molina, soy de la comarca Nove Buglé, Canquintú, región Ñocrib. Comencé los estudios en la Universidad Tecnológica en la carrera de licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales. Me entero del programa que brinda la Universidad Tecnológica junto con SENACID cuando la misma llega a mi colegio, brindándonos la oportunidad a aquellos estudiantes que, como yo, contamos con escasos recursos económicos, a prepararnos mejor y sacrificándonos a estar lejos de nuestras familias, pero con el objetivo de ejercer una profesión, ayudándonos a tener mejor calidad de vida como estudiantes y brindándonos materiales de estudio. En el Centro Regional de Azuero se llevó a cabo la primera jornada de investigación y se desarrollaron capacitaciones preparatorias para la jornada de investigación científica. El Centro Regional de Bocas del Toro aportó donaciones de pantallas faciales para reducir el contagio de COVID-19 y también realizó donaciones de bolsas de comida. En el Centro Regional de Chiriquí se llevó a cabo el segundo ciclo de conferencias AMITIC y el primer ciclo de conferencias en robótica, automatización y control. En el Centro Regional de Coclé se hizo posible el octavo simposio logístico, una logística más verde y sostenible, y el webinar Seguridad de la Información en los Equipos Distribuidos durante el Teletrabajo. Igualmente, el Centro Regional de Panamá Oeste fue sede de eventos extraordinarios como el lanzamiento de proyecto Jóvenes por Matuzagaratí y el de Mujeres en el Área de Ingeniería Eléctrica Cambiando Paradigmas. Y también el Centro Regional de Veraguas realizó eventos especiales, tales como la séptima jornada sobre sensibilización de la calidad y el webinar Guía para confeccionar un póster científico. El Centro Especializado de Lenguas de la UTP cumple otro destacado esfuerzo académico, tanto para la población de estudiantes como para el público en general. Pese a las dificultades de 2020, un total de 4.162 estudiantes se matricularon en los distintos cursos de idiomas que ofrece el centro. Investigación, posgrado y extensión. La jornada de iniciación científica, impulsada por la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión, es uno de los eventos emblemáticos de la UTP. De 456 proyectos de investigación presentados, se seleccionaron a lo interno de la universidad 66. En esta ocasión, 1.230 estudiantes y 93 asesores se suman al interés nacional de fomentar la cultura de investigación en la formación de nivel superior. Otro evento destacable fue el Taller Nacional de Investigación, en el que participaron 161 investigadores. Por su parte, el principal acto de reconocimiento a la labor de investigación de docentes, investigadores y estudiantes de la UTP, la Gala Científica, se realizó de forma virtual y fue transmitida en vivo por el canal de la UTP, por Eco TV y por las redes sociales de esta televisora.
innovación y vinculación con la sociedad. Como contribución al combate de la pandemia de COVID-19, la UTP abrió las posibilidades de fomentar aportes de conocimientos y experticias de investigadores, como el desarrollo de humidificadores de alto flujo, ventiladores mecánicos, equipo de protección de salud y soluciones analíticas de datos de la pandemia. La universidad también brindó asesorías técnicas a la Autoridad de Innovación Gubernamental para el caso de diversas aplicaciones de uso público, como el Vale Digital y las plataformas Sara y Rosa, para la asistencia social y la detección y atención de casos de COVID. En la provincia de Darién se realizó un diplomado de docencia superior dirigido a la formación de docentes de esta provincia para la futura sede de la UTP. El año 2020 inició con un evento de sumo interés para nuestra universidad, el foro Crisis Climática y Agua, organizado con la Autoridad del Canal de Panamá y dirigido a la concienciación de la sociedad sobre los impactos del cambio climático y la afectación del recurso hídrico. La UTP se solidarizó con los afectados por el impacto climático en las tierras altas de la provincia de Chiriquí, con el acopio y entrega de donaciones recibidas tanto en el campus Víctor Levi Sasso como en el Centro Regional de Chiriquí. La universidad mantuvo relación con distintas instituciones del Estado a fin de contribuir con consultas, tareas o proyectos ante instituciones como el MIBI, el MISI, el MEDUCA, el IFARU, la Contraloría General de la República, la ANTAI, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la AIG y la ACP. En cuanto a gestión y transferencia de conocimiento, en el último año se obtuvo un considerable rendimiento de capital humano, 6.191 personas capacitadas, cerca de 50 acciones realizadas, 24 equipos de emprendedores y 9 grupos de investigación vinculados. Se tramitaron 14 nuevas solicitudes de patentes y 3 otros derechos, además de 72 análisis de originalidad y plagio. Fueron asesoradas 20 propuestas de emprendedores y 16 propuestas se presentaron a la CENACYT. Otras 13 contaron con servicios de incubación. 10 propuestas fueron presentadas por la DGTC ante aliados de la UTP y los fondos levantados alcanzaron la suma de 1.3 millones de dólares a agosto de 2020. Para la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión, el 2020 fue un año de retos y desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19. El trabajo remoto se aprobó y asimiló rápidamente entre los colaboradores y aquellas actividades que eran presenciales en prepandemia fueron adecuadas a la virtualidad. En materia de investigación, vale la pena mencionar los aportes a soluciones de problemas generados por la pandemia del COVID-19, entre los cuales 12 proyectos de transferencia de tecnología, en donde se destacan el diseño de humidificadores de alto flujo y ventiladores mecánicos, fabricación y distribución de equipos de protección de salud a nivel nacional. Y lo más importante, la participación de colaboradores en la iniciativa Ventiladores por Panamá, gracias al esfuerzo interdisciplinario e institucional en la que participó el gobierno nacional y las universidades. La jornada de iniciación científica este año se realizó totalmente en la virtualidad con la participación de más de 1.200 estudiantes a nivel nacional aglutinados en 456 diferentes proyectos bajo la tutoría de casi un centenar de profesores. Lo más importante es que en el evento de la UTP se contó con la participación de estudiantes de México, lo que transforma a la jornada de iniciación científica en un punto de referencia para la movilidad estudiantil internacional saliente y entrante. En lo que respecta al reconocimiento a investigadores, la gala científica, en donde por tercer año consecutivo se hizo entrega al premio Quasar, un evento realizado de forma híbrida, presencial y virtual. En materia de divulgación de los conocimientos generados en las investigaciones, la UTP por 3 años consecutivos mantiene la indexación de 3 revistas académicas en el catálogo 2.0 de Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, siendo ella la revista RIC, Prisma e I+D Tecnológico. En materia de proyectos emblemáticos, tenemos el de Continuidad de Innovación Social para el mejoramiento de suelos en la comunidad de Cerro Pelado en la comarca Nove Buglé. En materia de extensión, vale la pena señalar los múltiples convenios firmados con empresas emblemáticas para el fortalecimiento de la transferencia de conocimientos
de tecnología, como por ejemplo con la empresa Naturgy del Panamá, entre otras, y con entidades del Estado, como el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Presidencia. En materia de posgrado, la aprobación para fondos de becas mediante convocatorias públicas a programas de maestría científica. Y el doctorado, se dio inicio al programa doctoral en Ciencias y Biotecnología en la Facultad de Ciencias y Tecnología, gracias a un convenio de cooperación mutua entre el INDICASAT para el intercambio de profesores, tutores y pasantías de investigación en estas instalaciones. Finalmente, quiero aprovechar para exhortar que como autoridad continuar garantizando la salud de nuestros estudiantes y colaboradores siguiendo los lineamientos establecidos en nuestro plan de bioseguridad institucional interno y de servicios a terceros. Internacionalización. Durante 2020 se logró la firma de 15 acuerdos con instituciones de renombre internacional, como la Central South University de China, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATI de Costa Rica y la Asociación Internacional de Intercambio para Estudiantes para la Experiencia Técnica y a este de Luxemburgo. También destacan la visita del ministro consejero de España, las reuniones con la directora ejecutiva de las PAU, Angélica Natera, con ejecutivos de Microsoft Latinoamérica y con becarios de la UTP para estudios de maestría en Argentina, entre otros, y los conversatorios con investigadores ambientales de Trent University de Canadá y con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Entre las acciones que ensanchan el horizonte de la UTP a escala internacional están los proyectos de movilidad con Erasmus+, SMILE y Red Magallanes de la Unión Europea, UDUAL, CESUCA de América Latina, Mälardalen University de Suecia. Además, merecen mención la graduación por plataforma digital del Diplomado en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres con la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, los proyectos con las PAU y la Alianza del Péndulo Mundial con participación de docentes y la organización de 3 eventos en línea con participación de expositores internacionales. La función de la Dirección de Relaciones Internacionales es facilitar los procesos de internacionalización en la UTP, incluyendo la internacionalización de currículum, la gestión de convenios, reuniones con expertos internacionales y sus contrapartes en la UTP, la movilidad internacional, la difusión de oportunidades para proyectos internacionales y becas, entre otros. En el 2020 nos enfocamos en la internacionalización en casa, a través de la coordinación de más de 50 eventos live a través de nuestro canal de YouTube, no solo en temas de internacionalización, sino académicos y de investigación, con la intención de vincular a nuestros profesores, investigadores y estudiantes con la comunidad internacional, así como proyectar la capacidad institucional de la UTP. También seguimos trabajando en proyectos como el de la Universidad del Mälardalen de Suecia, el del World Pendulum Alliance de la Universidad de Lisboa, a través del cual más de 250 estudiantes de la UTP participaron en el MOOC de Física Experimental y tuvieron la oportunidad de realizar experimentos con la red de péndulos remotamente desde sus casas. Secretaría General. 516 graduandos asistieron a la ceremonia en el campus Víctor Levi Sassu en el verano de 2020, con lo que la UTP totaliza 75.459 profesionales titulados que aportan al desarrollo y mejoramiento de la calidad nacional. Fue notorio que 40 estudiantes del capítulo de honor de la promoción 2019 obtuvieron becas otorgadas por el IFARU para continuar sus estudios de maestrías y posgrado en cualquier universidad pública o privada del país o del extranjero. Se entregó un total de 1.819 diplomas entre todas las sedes regionales, sin que se realizaran las ceremonias tradicionales, pero con el mismo espíritu de satisfacción por el deber cumplido y la alegría de que los nuevos profesionales inician otra etapa en sus vidas. 2020 ha sido un año de grandes contrastes, grandes retos y desafíos para la Secretaría General. Nosotros generamos servicios presenciales y lamentablemente la falta de movilidad y las cuarentenas del COVID-19 han obligado que nosotros tengamos que reinventarnos y pasemos de la parte presencial a la virtualidad. En ese sentido,
Sí, nosotros hemos tenido que desarrollar nuevas estrategias, nuevos protocolos para poder atender el público y que nuestros colaboradores, al igual que nuestros clientes, no se vean afectados por efecto del COVID o de la pandemia. A mediados de septiembre, en el clima de la pandemia, nosotros logramos ser auditados por la compañía A+ de México, una de las terceras compañías más grandes del mundo en términos de acreditación, y fuimos certificados bajo la norma ISO 2015 con ninguna disconformidad, lo que representó para nosotros un éxito, toda vez que lo que se estaba hablando eran los procesos y los factores de riesgo. Entre los servicios ofrecidos, nosotros hemos tenido que cambiar la modalidad presencial de los consejos a una modalidad virtual. Se llevaron a cabo 29 consejos y de ellos 27 fueron llevados a cabo de manera virtual. Los dos que no se hicieron virtuales era porque estaban programados para el mes de febrero, antes de la cuarentena, antes de la pandemia. Entre los productos generados, nosotros hemos producido 9.125 historiales académicos, 3.027 diplomas y revisiones, 4.458 digitalización de expedientes de los estudiantes. Igual se han ofrecido 223 certificaciones de equivalencia de índice, 1.106 certificaciones a estudiantes y 676 certificaciones para docentes e investigadores que así lo han requerido. La producción versus el tiempo nos ha demostrado a nosotros que sorprendentemente en la métrica se ha producido más que en años anteriores, de tal manera que el trabajo ha sido intenso y lo único que se ha venido a probar es que nuestro personal ha tenido una tremenda resiliencia, ese ha sido el portaestandarte nuestro y cada uno de nuestros colaboradores se ha reinventado para poder ofrecer los servicios y lograr los objetivos. Hemos tenido algunas limitaciones, es definitivo que cuando el andar se pone duro, los duros continúan andando. Yo tengo que felicitar al personal por el compromiso, por la mística, por el sentido de pertenencia que ha permitido que el nivel y el aseguramiento de la calidad de la Secretaría General se hayan mantenido. Distinción nacional e internacional de la UTP. La UTP ha logrado mantener su posición en la competitiva lista de universidades del QS World University Ranking y por tercer año se mantiene en el rango de las 801 a 1000 mejores universidades del mundo, ocupando la posición 364 en el indicador de reputación de empleadores. Según el informe regional del QS University Ranking Latin American 2021, la UTP está en la posición 124 entre las 410 mejores universidades de Latinoamérica y en la posición número 41 en el indicador de reputación de empleadores, mientras que a escala nacional queda en la posición número 1 de las 6 universidades evaluadas. Vida universitaria. Por gestión de la administración se obtuvieron donaciones de diversas organizaciones con las que mantenemos convenios que permitieron las siguientes adquisiciones o actividades: 4.000 tarjetas SIM para estudiantes, 1.395 tablets, que incluye Cenacit, AIG, IFARU y empresas privadas como Fundación Sus Buenos Vecinos, Huawei, Cibernética S.A. y Cable and Wireless, 25 laptops y fue creado un fondo de apoyo a estudiantes por colaboradores que alcanzó el monto de $78,536.95. Se sufragó la suma de $43,454.27 por conectividad en recargas a 578 estudiantes. Se realizaron 320 entregas de bolsas de comida. Se exoneró del pago de matrícula para el segundo semestre. El fondo de apoyo a estudiantes se conformó principalmente con recursos provenientes de la propia comunidad utepista. Desde su creación el 23 de agosto de 2019, la Vicerrectoría de Vida Universitaria ha promovido y desarrollado programas y proyectos para lograr una formación integral de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá a nivel nacional. Durante el año 2020, una gran cantidad de estudiantes de esta universidad
fueron impactados por la pandemia del COVID-19, por lo cual llevamos a cabo algunos programas entre que los podemos mencionar. 4.000 tarjetas SIM que fueron distribuidas a nivel nacional. La administración del fondo UTP Solidario, que ascendió a la suma de 79.785 balboas. La distribución de 696 tablets. De igual forma, se hizo recarga por una cantidad de 7.981 que beneficiaron a 914 estudiantes durante el primer y segundo semestre. La distribución de 320 bolsas de comida. Iniciamos las tutorías virtuales gratuitas para los estudiantes que iban a tomar la prueba de admisión, participando 830 estudiantes, y actualmente estamos realizando tutorías gratuitas en el verano a los estudiantes que están tomando los cursos de precálculo y de matemática básica. Se inició también para administrativos, docentes, investigadores y estudiantes el programa de telemedicina y telepsicología para mejorar su calidad de vida y salud, teniendo desde febrero a la fecha un total de 2.240 atenciones. De esta manera, la Vicerrectoría de Vida Universitaria sigue caminando hacia la excelencia a través del mejoramiento continuo. Vicerrectoría Administrativa. Enfrentar la pandemia con el cultivo de conocimiento adecuado y hacer resiliencia para mantener operaciones y no perder el año académico fueron dos disposiciones que la UTP se propuso mantener a lo largo de un año muy difícil desde que se suspendieron las actividades presenciales en marzo de 2020. Fue creado un comité asesor en la materia como paso previo para conformar un comité especial de salud e higiene para la prevención y atención del COVID-19 UTP. Se emitieron comunicados orientadores para toda la comunidad universitaria. Se diseñó, aprobó y divulgó un plan para el retorno a la normalidad socioeconómica y sanitaria post-COVID-19 de la Universidad Tecnológica de Panamá. El personal de la universidad fue clasificado de conformidad al riesgo para su condición de salud. Entre otros eventos destacados en la UTP a lo largo del año, podemos mencionar el acto de reconocimiento del programa de asistencia perfecta a 35 colaboradores de la institución. Se realizó el premio anual a la labor sobresaliente con la participación de 22 concursantes. El inicio del periodo escolar del Centro Teleeducación Dr. Víctor Levizazo con 17 estudiantes. El informe del segundo año de gestión y mejoramiento continuo por parte del señor rector, el reconocimiento y entrega de pines por años de servicio en el 39º aniversario de la UTP. La celebración de la Semana de Valores bajo el lema Honestidad y Honradez del Estudiante UTP en la virtualidad. La entrega de la medalla Dr. Víctor Levizazo. El reconocimiento a estudiantes de capítulo de honor. Celebración de días especiales como el de estudiante y el de la madre. La continuidad de labores en la universidad exigió el cumplimiento de tareas regulares bajo nuevas condiciones. De esta forma se aprobaron sesiones de los órganos de gobierno en línea, trámites con la firma digital, desarrollo de plataforma única para canalizar consultas, quejas, denuncias y sugerencias. Consideraciones en trámites con la Contraloría General de la República. Nuevos programas de pregrado, actualización de programas y maestrías científicas. La UTP tuvo que hacer frente a todos sus compromisos con la comunidad universitaria y con el país, pese a una disminución del 8% sobre el presupuesto aprobado por ley en 2020 y una reducción del 33% con respecto a lo solicitado para ese mismo año. Aún así, se logró avanzar en 7 proyectos de edificación. En el campus Víctor Levizazo, el porcentaje mínimo de avance fue de 78% en uno de ellos y el máximo fue de 99%, con lo que al retornar a las actividades presenciales estarán disponibles varias edificaciones que permitirán un mejor desempeño. En los centros regionales, un total de 11 proyectos quedaron en un rango que va de 9% en Chiriquí y 64% en Bocas del Toro. Desde el punto de vista de la Vicerrectoría Administrativa, queremos resaltar que el año que 2020 ha sido un año de pandemia muy fuerte y nos has
nos ha hecho aprender muchas cosas nuevas. En efecto, hemos innovado procesos, lo hemos simplificado, lo hemos en alguna ocasión tecnificado. Hemos logrado mantener un ambiente en seguridad para todo el personal que trabaja dentro a la institución a nivel nacional. Hemos logrado mantener nuestros compromisos administrativos y financieros con nuestros colaboradores, las empresas privadas y la comunidad en general. Hemos también logrado superar, como todos los años, el 90% de la ejecución presupuestaria, cifra asignada, y todo esto fue gracias a una muy buena gestión, a un personal con alto grado de sentido de pertenencia, responsabilidad y pasión por el trabajo. Proceso de evaluación y acreditación institucional UTPH Ceres. A pesar de las grandes dificultades, 2020 quedará como un momento en que dimos grandes pasos que se convirtieron en brincos de avanzada. Uno de esos saltos fue el inicio del proceso de evaluación y acreditación institucional UTPH Ceres, con el que buscamos el mejoramiento de todos nuestros estándares. Después de entregar el informe en mayo, se llevaron a cabo las evaluaciones en línea la primera semana del mes de diciembre, con la participación de todos los responsables de unidades académicas, administrativas y de investigación y de representantes estudiantiles de la universidad. De esta forma, damos por finalizada la presentación del informe de gestión de esta administración en su tercer año. Agradecemos a todos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo del ingeniero Montemayor por sus aportes, dedicación y por su sentido de pertenencia con la Universidad Tecnológica de Panamá. Esperamos poder contar siempre con su apoyo. Muchas gracias a todos. Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo. Muy buenos días.